todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo poner lluvia en el Bimeji Drive. Como ven, estamos en la costa oeste con nuestro queridísimo Mazda RX-7. Y bueno, como ven, ha cambiado un poco la climatología, como están viendo por aquí. Ven que, pues bueno, en la parte superior tenemos nubes, que esto, pues bueno, ya sabían que lo podemos controlar desde el menú desplegado de la izquierda y poniéndole aquí, pues bueno, cielo nublado, ¿vale? Si lo podemos controlar. Pero aparte, como ven, lo que tenemos aquí es básicamente lluvia. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se pone la lluvia? No, aquí realmente en las opciones de entorno no sale de ninguna forma. Entonces hoy les voy a explicar cómo poner tanto lluvia como también, por ejemplo, pueden añadir nieve, ¿vale? Entonces bueno, lo primero que vamos a hacer será abrir el modo editor. Será el modo editor antiguo, ¿vale? Que se abre con Control Shift y F11, ¿vale? Entonces hacemos esto. Y como ven, bueno, no sale un mensaje de aviso, pues porque básicamente este modo lo van a quitar. Entonces aquí un aviso muy importante, ¿vale? Si estás viendo este vídeo dentro de, pues, mucho tiempo, no sé exactamente cuánto, es posible que en futuras actualizaciones hayan quitado ya este modo. Entonces tendrías que hacerlo con el nuevo editor, aunque no sé exactamente cómo se puede hacer. Supongo que será algo similar, pero bueno, yo lo voy a explicar cómo se hace con el antiguo, ¿vale? Porque es el método que yo sé y es el más sencillo. Entonces, bueno, como ven, abrimos el modo editor y ahora vamos a seleccionar esta opción de aquí arriba, ¿vale? Editor de objetos. Y bueno, vamos a irnos aquí a donde dice Library, ¿vale? Y aquí vamos a irnos a Level en concreto. Aquí vamos a darle clic donde dice Environment, nos metemos aquí dentro y esto va a ser un poco, pues, lo que tenemos en nuestro nivel, ¿no? Por así decirlo. Entonces recuerden esto, librería y level. Luego, una vez aquí dentro, vamos a esta opción de aquí que dice Precipitation, ¿vale? Le vamos a dar doble clic y nos pone para crear un nuevo objeto de precipitación. Entonces le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, le puedo poner lluvia, ¿vale? No importa el nombre. Y le vamos a seleccionar aquí Raindrop, ¿vale? Raindrop. Entonces le damos a crear nuevo y como ven, ya tendríamos nuestra lluvia. Es bastante sencillo. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo podemos modificar algunos de los parámetros de esta lluvia para que tenga, pues, distintas propiedades. Como ven, aquí a la derecha, pues nos sale esa serie de parámetros. Y como ven, bueno, aquí hay uno que pone drop size, ¿vale? Que supuestamente sería como el tamaño de la gota. Otro que dice splash size, que sería como el, pues, cuando choca esa gota con el suelo. Aunque por algún motivo, no sé muy bien, ¿vale? He intentado probarlo, pero no veo en ningún momento que las gotas de lluvia, pues, reboten en el suelo, ¿no? Y hagan como ese choque. No entiendo muy bien por qué, he intentado probarlo, pero las gotas como que simplemente parece que atraviesan el suelo. Si alguno sabe cómo solucionar esto, estaría bien que me lo pusiera abajo en los comentarios. Pero bueno, en fin, yo lo que les voy a comentar, pues, son otras de las opciones que tenemos por aquí. El tamaño de la gota, yo les recomiendo que no lo suban, ¿vale? Está 0.5, como ven, pero yo les recomiendo que no lo suban porque si no les van a hacer como unas gotas muy, muy gordas y no son tan realistas. Pero, por ejemplo, aquí ven que ponen num drops, que sería el número de, pues, de gotas. Entonces, ¿qué podríamos ponerle? Por ejemplo, si le ponemos 5.000, ven que ahora pues ha aumentado un poco. Y si le ponemos ya, pues, cantidades bastante más grandes, como por ejemplo 20.000, vamos a ponerle, ¿vale? Aquí ven que lleva una lluvia bastante intensa. No sé hasta qué punto, bueno, puede bajar un poco a lo mejor los FPS del juego, ponerle como demasiado lluvia. Pero mira, algo así, una cantidad como 10.000, 20.000, algo así, yo creo que está bastante bien, queda, pues, realista. Así que bueno, ya tendríamos nuestra lluvia lista por aquí. Bueno, tienen un par de opciones más, pero que no creo que sean tampoco demasiado pues importantes. Pero bueno, si le damos a doble clic a Cloud Layer, vamos a crear también pues otro objeto que se llame nubes. Y bueno, le damos a crear nuevo y como ven es como que se nos superpone otra capa de nubes. Y bueno, es básicamente la que podemos editar porque si no tendríamos como que seleccionar la antigua y sería un poco rollo. Así que aquí básicamente lo que voy a poner, aquí donde dice Base Color, ¿lo ven? Le vamos a dar el cuadrito este y vamos a seleccionar pues un color negro o lo más negro que puedan básicamente. Y le vamos a dar a seleccionar. Pero bueno, una vez que tengamos esto, pues ya nos podemos salir de nuestro editor. Y como ven, pues tenemos lluvia en el Bimeji Drive. La verdad que estaría súper bien poder conseguir eso de que las gotas rebotaran en el suelo. Pero de momento, pues yo eso no lo he conseguido. Pero bueno, yo creo que está bastante guay. Y da un poco la sensación, ¿no? que queremos.
Bueno, y un detalle también, como les comentaba antes, si en la creación de la, pues, de esta precipitación le ponemos en aquí, le ponemos nieve, básicamente snow, pues podemos crear, al igual que con las partículas de lluvia, pues partículas de nieve que están viendo por aquí. Como ven, esos pequeños copitos de nieve, aunque la verdad que no sé si la animación es tan buena como la de lluvia, pero bueno, también pues si tienen algún mapa que sea de nieve, por ejemplo, aunque no hay demasiados en el BIM tampoco, pero oficiales no hay por lo menos. Pero si tienen algún mapa que sea de nieve y quieren ponerle, pues, por ejemplo, que esté nevando, pues también saben que de la misma forma en precipitaciones le cambian el modo a snow y tienen pues también nieve. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva pues herramienta, ¿no? Que les sirva de utilidad y que lo puedan aplicar a sus juegos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo también que este sábado haremos el directo pues mirando los setups que me han enviado para ese gran concurso. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.